2, 1, go. Ok, mira, ¿hace cuánto tiempo, cómo fue que tú empezaste con esto de la fila? Bueno, yo siempre he sido toyotero desde chiquito. Fue nacido allá en Nueva Jersey, la clandestina de Staten Island y de Newark, allá de P Avenue. Y siempre me ha encantado el Toyota. Y como te digo, lo que me motiva a mí para seguir con ella más es el poder que tiene. Y se ve que ella puede coger mucho más duro. Y también viendo los rotativos que están bajando bien duro. Y that motivates me to keep going forward with the car. Bueno. Ahora, papi, para wrap up en esto, do you want to decirle a cualquier persona anything, gracias, whatever, do you think, right? Primero que nada, yo le doy las gracias a Dios, que sin él no, esto no, no existe. Y segunda es darle la esta mecánico mío, que será Ciro, mecánico Ciro, a Toño Segura por tunear la guagua, que le sacó mucho caballete a ella, a Bubi Tech, que me ayudó mucho a mí en la guagua, en la fabricación, en casi todo, el muchacho me ayudó a mí. Y todos los panamios fuertes de Fort Myers que me ayudaron mucho a mí y los que me apoyan. Alright. Pues mira, papi, gracias por tu tiempo. No, papá, gracias a ti. Yo. Si tienen any questions, me dejan saber y el hombre, we'll call him. Alright? Papi, gracias. No, gracias a ti, papi. That's me and your bro, and I cannot wait to see you in the Pan Am, bro. We'll be out there this year with Cito.